al boy que se saca la pelota de encima, le gritan parada, y claro, si hay que jugar al fútbol, hay que hacerse amigo de la pelota, y era lo que estábamos hablando en la previa, a ver si está contra el boy, le mete el número 8 Melo, que la toca para Grana, Grana que se proyecta, cambian de frente ahora para Patroni, la baja bien Patroni, se mete al área, le pegó, corner, tiro de esquina para el boy, el manotazo de Tello, no sé si entraba, pero iba al ángulo, pasó cerca Nico. Precisión absoluta en el cambio de frente de Melo para Patroni. Para mí era córner, ¿eh? Cobró saque de meta. Ah, mirá vos, para mí también la tocó el arquero. Bueno, te decía, precisión absoluta del pelotazo de 40 metros en diagonal de Melo para encontrarlo a Patroni, que llegó a toda velocidad, la dominó de una pese al campo de juego. No dudó, ¿eh? Lo que le pasó a Antilef el otro día contra Quilmes. Patroni no, desde la puerta del área sacudió. Para el árbitro fue travesaño entonces, y saque de arco para nosotros había sido arquero y córner. Podemos empatar, podemos perder, pero la regularidad te la va a dar el juego. No, la... no el resultado. Sí, Albois no está teniendo la pelota y es lo peor que le puede pasar al equipo de Monasterio, que tiene a Vega para jugar, a Melo para jugar, a Zenato para correr, a Patroni para jugar. Y mirá, se viene el 10, cuidado, la regalamos, se viene Enrique. ¡Uy, Mitre, dos veces! No sé si esta pegó en el palo. La Romolina pegó en el palo, estaba solo. Más cerca que un penal, casi desde la línea del área chica. Se salva el boy, te digo, Nico. Te digo una cosa. Hoy la sensación es peor que en Quilmes. En esta pasó de todo para el anuario de la caravana para fin de año. Primero burrada de Melo, pase directo al 10 en la medialuna. Después atajadón de Mitre. Después pelota que pegó en el palo de manera fortuita para salvarnos. Bueno, hay que despertarse al Boys, hay que reaccionar al Boys. Vamos al Boys. A Ezequiel Ascona que nos dice que el que había jugado la pelota mal hacia atrás en la peligrosa de Talleres que tapó Mitre y después pegó en el palo fue Galucci, no Melo. Entonces, pifiada mía, me voy a reivindicar. Acá Gabriel nos pregunta de local, no, nos pregunta, no, nos pone de local un solo delantero, por Dios. Claro, claro, pero bueno. Dale compañía al 9, que se mata, dale a uno que se la dé cortita, dale a uno para que se acomode y defina, pero eso es lo que no entiendo, Nicolás, yo no soy técnico, pero lo rodearía mejor al 9 que tenemos. Se viene ahora el número 10, Alexis Vega, gana en velocidad, tiene que meter el centro con la pierna izquierda, lo mete por bajo, ahí está Tolosa, la saca atrás, Melo, arriba del travesaño. Arriba del travesaño, llegó a la jugada que nosotros reclamábamos desde la cabina, ganó Vega por izquierda, el centro fue por bajo, Tolosa no se terminó de acomodar, le quedó para la izquierda, decidió jugar atrás con Melo y Melo, también pierna izquierda y arriba del travesaño. Bueno, pero por lo menos tuviste la pelota, por lo menos metiste en jugadores en campo rival, pisaste, claro, pisaste el área de enfrente, sí, tardó en acomodarse al gol para poder generar la primera después de aquella desde afuera de Patroni. En esta corrió Vega, metió el centro, la pelota le quedó incómoda lamentablemente a Tolosa. Se la sirvió a Melo y Melo le pegó muy mal. Es repetitivo, señores, es muy complicado así. Es muy complicado, igual vamos a confiar, dale. Se viene Alexis Vega para el tiro libre. El que levanta la mano es Patroni. De zurda que la va a meter al segundo palo, la mete al punto de penal, no llega nadie, pica, mirá cómo sale la pelota. Sorprende a Tello que la va sacando, se va a ir al lateral del córner. No la deja salir Grana, juega el número 4 al hoy para Vega. Tiene que meter el centro de así, Alexis Vega. Juega cortita. ¿A quién se? Yo no puedo. Cuando uno ve que tiene que tirar el centro, que esta sí es para tirar el centro, la quieren jugar corta. Ay, me da una mala sangre este equipo a veces. Seguí la voz, Nico. Terminó con un error conceptual, con ese pase a la nada cuando estaban todos esperando en el área. Y nació cuando Carulo en el chat de la caravana nos ponía a patear al arco, por favor. Nació con algo que no fue un tiro al arco, que siguió de largo, le picó al arquero y reaccionó muy bien. Porque se podía haber metido ese tiro libre, imagínate. Pero lo vemos nosotros que somos unos burros, que por eso tenemos el micrófono en una pelota. Una cosa de locos todo lo que pasó. Vamos, por favor, muchacho. Se proyecta Sánchez, el número 4, lo utiliza, amaga Duré y ahora sí para Sánchez. Pasa Duré al ataque, la pelota para él. Va a llegar antes de que se vaya, número 7, mete el centro por abajo. ¡Ay, menos mal! Molina definía y esta la salva Grana. Anotale una a favor a Hernán Grana que estuvo oportuno para meter el pie y salvar el arco al gol. Tremendo cierre de Grana porque iba al arco la definición del número 9 después de una jugada que vino por la derecha de Talleres haciéndole el 2-1 a Patrón y haciéndole el 2-1 a Bobone. Algo que marcamos hace un rato largo.
El cierre de Grana, oportunísimo, era gol de Talleres. El Rayo Cenato por banda derecha. Dale, Rayo, mandate vos, la gana de rebote. Le queda a Cenato, que engancha bien, se mete al área. Si lo tocan es penal. A Cenato le sacan limpia la pelota. No se decidió si patear o tocarla. Grana ahora se mete al arco, al área, digo, tira al centro. Otra vez le interrumpen. Había pasado en el partido contra Maipú una jugada muy parecida, que Hernán llegó al fondo, tiró el centro, le cortaron el centro por abajo. Fue buena, Nico, esta Dal Boys. Apilada de Cenato, que me hizo acordar mucho a Morales por cómo la armó, cómo la concibió la jugada y cómo terminó sin poder sacar el remate. Se viene el centro, patrón y pierna izquierda. La sacan casi de adentro del arco. Una, dos veces. Melo rebote, no lo puedo creer. Va a ser córner otra vez. Se salva Talleres. Estuvo cerca el Boys. Madre mía. Doblemente el mérito para sacarla. No sé quién la sacó, porque había como 5 o 6 jugadores de Talleres, pero digo, fue doble, dos veces la sacaron. Imposible, Nico, saber quién la sacó. Lo cierto es que la pelota merodeó la línea, arremetían varios y salió para el lado de la mitad de la cancha en vez de para adentro. Cenato, que la deja picar, la controla por ahora con el cuerpo, bien, da la vuelta, sigue el Rayo. Se viene a Cenato, juega corto con Tolosa, que se acomoda, pégale. ¡Tolosa! Buen remate por bajo. Terminó siendo un tanto liviano. El que controla es Damián Tello. Pero es sano que Albois se construya en ataque, que Albois se haya adelantado y que Tolosa se pueda hacer un espacio, en lugar de estar corriendo pelotazos, que se pueda hacer un espacio para ir a buscar el hueco, ¿no? El claro, y pegarle al arco. Esto está bueno. Patrón y con la izquierda, Vega con la derecha. Los dos ejecutores que tiene esta pelota parada. Linda, ¿eh? Linda, si queda por ahí media de un rebote, media viva para empujarla. A ver si se le complica a Tello, al arquero de Talleres. La va a hacer con su pierna izquierda Patrón y mete el centro, es bueno, la van sacando. Le cae a Melo el rebote, tiene que dominar. Viene en un tiempo tocándola para Patrón y que de taco juega para Vega. Otra vez para Alexis Melo. Domina Melo en dos tiempos, mete el centro, está para Tolosa, que la va a buscar. La saca con los puños al arquero. Ay, no le quedaba en el rebote. No le quedaba la pelota en el rebote para Tavares, sí para Patrón, y la pelota tras el remate de Patrón y arriba del travesaño, saque de meta para Talleres. A Tolosa como delantero, ahora se volvió Patrón a la izquierda, Cenato a la derecha, Guayama libre. Que no la tocó Guayama todavía. Melo un poco más adelantado, Vega un poco más atrasado. Sí, ahora parece que se paran como si fuera el 4-2-4, que ya hemos visto en algún partido. Claro, pero exactamente. Pero te parte el equipo al medio, pero bueno. Melo y Vega, y después tenés a Cenato, Tolosa, Guayama, Patroni. Ahora, te falta alguien que organice todo eso. Sí. La pelota que la corre Guayama no llega por ahora. Le va cayendo a Vega, mete pelotazo muy apurado a la nada misma. Guayama que recupera, tiene que tocarla, la mete bien tres dedos y está el primero. Patroni, Patroni, Patroni. ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sacate la bufa de ese arco! ¡Sacate la bronca! ¡Sacate el veneno! ¡Sacate el enojo que tenés! ¡Carajo! ¡Pone el primero al Boys! ¡Se pone en ventaja el equipo de Monasterio! ¡No la había tocado Guayama! ¡Cuando la tocó! ¡Tuvo la lucidez que no venía teniendo ninguno de sus compañeros! ¡Se la puso con tres dedos a Patroni! ¡Otro que estuvo calmo! ¡Que tuvo la mente fría y el corazón caliente! ¡Y la picó de manera sutil ante la salida desesperada de Tello! Y al Boys, en 28 de este segundo tiempo, al Boys 1, Talleres 0. Había metido Monasterio toda la carne al asador, decíamos que con Patroni, con Guayama, con Tolosa, con Acenato, iba a faltar quizás alguien que pueda organizar un poco todo esto. Bueno, la pelota le cayó a Guayama, la paró, lo vio correr a Patroni y le puso un pase bárbaro a Guayama. Mejor fue la definición de Patroni, que se tomó el tiempo y que se la picó al arquero, una sutileza. Un premio para Patroni porque viene siendo el mejor, y un premio para Albois por el segundo tiempo de Albois en cuanto a la actitud. ¿Le faltaba algo futbolístico? Lo tuvo en el gol. El arco entre ceja y ceja. Está bien, sí, no, porque busca, cuidado con esto, se viene 19 recién ingresado, mano a mano. Bien, cortando la última línea de Albois, era Tavares. Rapidísimo. Viene jugando Tavares, parejito, el número 2, La velocidad pibe de Tavares. No tiene físico de central, pero se la viene bancando como un campeón. Muñequera. Sí, ya está. Se va llevando el silbato a la boca. ¡Saca! Mitre, se termina, ganó el Boy.
y me saco la bronca que tenía, me saco el enojo futbolístico que tenía con este equipo. Hoy al hoy no jugó bien al fútbol, pero en el segundo tiempo puso coraje, puso huevo, entró Guayama, tuvo convicción, entró bien Patroni en el minuto uno, definió el partido con un golazo. El equipo mal que mal se posicionó bien, sobre todo en la segunda mitad. Y lo que importan estos tres puntos, Nicolás, para salir de la mala racha, para olvidarse del mal trago en cancha de Ferro, para olvidarse del mal trago en la cancha de Quilmes, para olvidarse de los puntos que quedaron en el camino. Olbois se posiciona bien en la tabla, Olbois sigue en zona de reducido. Olbois le ganó 1-0 a Talleres, el gol lo hizo Patroni y esto es una fiesta.